Los días 14, 15 y 16 de julio en el corregimiento del Llanito, como ya es tradición, se celebrará la fiesta de la Virgen del Carmen. Los habitantes de esta zona le extendieron la invitación a todos los barranqueños. A ver, nuestros antepasados adoptaron como santa patrona a la Virgen del Carmen y desde allí pues nos ha perdido la tradición. Este año aquí este suscrito tiene 20 años desde que comenzamos el comité profiesta, como llamó en un comienzo, es el único sobreviviente y ahí estamos todavía, nos estamos dando la pela y no queremos dejar morir la tradición e invitamos a todos los que quieran también integrar para que nos ayuden, porque esto no es de Arturo Rey solo, esto es de toda una comunidad. Se tienen preparadas diferentes actividades en torno a esta fiesta a la que asisten propios y visitantes. A ver, el día 14 de julio iniciamos desde las 6 de la tarde, estará en tarima un grupo que viene de Gamarra Cesar, un grupo vallenato, quien lo aporta es el amigo Ademir Gutiérrez, estarán unos grupos de tambora de aquí de la ciudad y otros grupos folclóricos, además también vamos a tener allí un DJ muy bueno que nos va a amenizar la fiesta el día 14 de julio. El día 15 de julio estaremos desde las 4 de la tarde en la Santa Misa, perdón, a las 3 de la tarde estará el amigo Dimas Caña con su nuevo show, ya no es mariachi, ahora canta música popular. A las 4 de la tarde estará allí el padre Lucho dando la Santa Misa, celebrando la Santa Misa, y a las 5 de la tarde daremos inicio a la vigésima cabalgata que sale de la vereda Pénjamo y quien la realiza el amigo Gusto Castillo. Acto seguido llegamos al Llanito, haremos allí el espectáculo caballístico y promedio 8 de la noche daremos inicio a la actividad cultural. Durante 3 días esta comunidad recibirá a quienes también quieran ir a degustar su gastronomía.